Buenos días, aquí ya empieza el viaje hacia Castellón. Hemos currado esta mañana, ahora mismo son las 9 y 40 de la mañana. El barco sale supuestamente a las 11, son 2 horitas a Denia y luego son 2 o 3 horas hasta Les Coves de Vinromà, que es en donde empieza el territorio templario. Estamos con Gabriele, que se han tenido que bajar y hemos tenido problemas otra vez con el barco. Además, nos han cambiado otra vez la vuelta, o sea, es brutal. Y mirad la cola que hay, mirad la cola que hay. Nuevamente la cola está allí y mirad por dónde va la cola. O sea, como siempre, brutal, brutal. ¿Problemas como siempre? Aquí estamos, ¿eh? Se supone que ya tendríamos que estar en el barco comiendo y saliendo hacia Denia y aún ni hemos embarcado. O sea, fijaros qué liada. Mira, siguen entrando coches, coches por todos lados, todo lleno. Bueno, aquí Alex preocupado, ¿eh? Qué va, tío. Y Gabri también. Gabri tomándose ya la garrafa de isotónico de 2.6. Juanma, este es de los que ve tus vídeos, ¿eh? Este va rápido, ¿eh? Por eso está cogiendo la garrafa y se está metiendo todo el isotónico. ¡Madre mía! Pues bueno, a ver si subimos, porque aquí hay una liada, un estrés que flipas. Como han terminado la temporada venida de gente a trabajar, pues hemos coincidido que se van todos. Y muchos irán también por el puente de Halloween, así que, pues nada. Llegaremos súper tarde al final. Problemas, como siempre. 1 hora y media después de retraso, nos empezamos a subir al barco. Creo que nunca lo había visto tan lleno. Mira, fijaros, todo lleno. Y mira. Ya son casi las 12. Y en 1 hora tendríamos que estar llegando a Denia, vamos. Me veo llegando tarde otra vez y la carrera corriendo, de verdad. Es que no hay nada que haga bien las cosas, tío. Vale, ahora da mucho asco. Ya hemos conseguido aparcar, ¿eh? Al lado del bicho este, que, madre mía, 100.000 euros que vale. Sí, dólares, ¿sabes? Pues nada, vamos para adentro, que la ley se nota que no sabe dónde tiene que ir. Perdidos con la comida, muertos de hambre. Es que, madre mía, cómo está el barco, chaval, a reventar. ¿Va a comer solo eso o qué? Vale, las proteínas, chavales. Alex pesa 50 kilos y va a volver con 80. ¿Qué? Eso es 62. No, eso no da igual. Juanma, que luego me dices proteínas, ¿eh? Y no se lo he dicho yo. Son las 3 de la tarde y acabo de llegar ahora a Denia. O sea, si fija, llegaremos a 6 de la tarde allí, a Coves de Vinromà. Y pensar que tenemos que aparcar bien la caravana, ver dónde está el sitio, recoger el dorsal y a las 7 y media ya la salida. O sea, ya otra vez tarde. Es que parece que soy yo el este, pero es que es verdad, lo están viendo ellos también. Al final, siempre llegan tarde y siempre se hacen llegar tarde a todos lados. Esto de viajar es una mierda, sí, porque no mola. Pues acabamos de llegar ya aquí a... ¿Cómo se llama el pueblo? Coves de Vinromà. Te lo tienes que aprender, Alex. De verdad, qué copiloto. Son las 5:30 y en 2 horas se pone de salida. Sigue lloviendo y nada, vamos a ver el ambiente. Han miedo en las patas ya, ¿eh? No es por nada. Vengo a veros, ¿eh? Pues ahí estamos, ¿eh? Sí. ¿Ya puedo cogerla? Sí, aquí está todo, ¿no? Cada uno una bolsita con las lluvias para poner el respectivo regalo. Perfecto, gracias. Coger los respectivos regalos y luego el chile, aquí, ¿vale? Para perfecto. Si van a correr, gracias. Pues nada, dorsal 5, ¿eh? Ahora os enseño qué hay en la bolsa. Mira, Alex, hay otro tímido, ¿eh? Luego decís que yo soy tímido. Míralo. ¿Cómo se pone nervioso cuando enseño la cámara? Está rojo, ¿eh? Estáis solo un día, ¿no? Sí. No, están, o sea, los tres. Corren un día, pero van a estar los tres, o sea, sí, hacen un día. Eso es como Matrix, verde o rojo.
tú estarás los tres. Sí, 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 llego, sí, claro. Sí, llego. Dale un saco de esos. Trae tres cámaras, no pasa nada. Una para cada uno. Mira, mira, mira todo lo que te meten ahí. Esto es mío, ¿eh? Bueno, explícame un poco, ¿qué hay aquí? A ver, mandarinas. Mandarinas. La bolsa. La bolsa. Pepino. Ah, y esto que es de aquí, ¿no? Cuéntanos ya. Corre el tercer día. Ah, genial. Bueno, como veis, aquí pone rincón de emociones, motiva, inspira, ¿eh? Y aquí me he puesto nuestra frase, tío. No puede fallar, ¿eh? Así que nos vamos. Como veis, ya estamos situados aquí con la caravana. Estamos aquí. Mira, toda la ropa la tengo de aquí. Como veis, hace algo de viento. Todo preparado, ¿eh? Y mirad, pues iremos por aquí, el recorrido será por aquí. O sea, todo esto será el recorrido. Y a tope, en una hora y media salimos. Encima nos han dado 2 al 5, ¿eh? Presión, presión. Pues nada, está lloviendo, son las 7:25, en 5 minutos empieza a salir la mountain bike. Nosotros salimos en media horita, así que vamos para allá, va. Vale, ahí va la salida, ¿eh? Primero sale de mountain bike, ahí van. Frescos. Ahí va. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos ahí! ¡Vamos, vamos, vamos! Ahí vamos, chavales. Nervioso, 20 minutos de salida, loco. Mira, 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 aquí bajan, aquí bajan. Aquí bajan los locos. Ahí van, ahí van. Magnás Cotabazzi, Juan Diego, Martín Marín y Daniel Muñoz Muñoz van a ser los primeros en recorrer la historia. 2 minutitos salimos, pie izquierdo y pie derecho. Pie derecho y pie izquierdo. Motivación. Bueno, 1 minutito. Ya se nota cómo suben el pulso de sus corazones. Chimpeando. Cómo lo van a dar todo. Cómo van a bajar de 10 en 10 las escaleras. Les quedan 10, 9, 8, 7, 6. 5, 4, 3, 2, 1, ¡vámonos! ¡Adelante! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Julio! Ahí vamos, el kilómetro quedan 3. Llueve, pero buena temperatura. No hablo más porque no puedo. Premio. Madre mía, lo que patina, chaval. Dios. Madre mía. ¿Está bien? Madre mía. Patina, chaval. Ya llevamos 2 kilómetros. Quedan 2 kilómetros. Y meta. Madre mía. Bueno, la temperatura perfecta, ¿eh? Pues ya nos hemos liado. Pero el tras decía recto, ¿eh? El tras decía recto, tío. Orientación deportiva. Sí, pero... Sí, a tope. Uy, perdón, ¿eh? Joder. Aún la puta.
No, eso es verdad. Meta, vamos. Vale, ya hemos terminado. Ahora haremos un poquito la crónica. Y bueno, dándolo todo, ¿eh? No sé lo que se habrá grabado. Ahora, como veis, la caravana está allí, nos reunimos por ahí atrás. Y ahora vamos a ir a ducharnos y a cenar, ¿eh? Que esto hay que hacerlo todo rápido. Así que ahora os enseñamos las duchas y luego la cenita, ya reponiendo, ¿eh? Bueno, ahora ya toca cenar, ¿eh? Duchadito, cremita y a cenar, que mañana nos toca 51 kilómetros. Aquí tenéis el menú. Cuando me digas pasar, ¿eh? Ahí va, los pollitos. Lo pillamos uno de cada, ¿no? Uno de cada, espera, este lo voy a coger yo. Pero déjate, vale. Ahí para que se apoyen. Vámonos. ¡Ole! A ver, garbanzos, tal. Gracias. Y... ¿Quieres más pan? ¿Quieres pasar? Un poquitín solo, sí, porfa. Ya hemos cenado y ahora estamos en la caravana. Ya son casi las 11 de la noche y vamos a hacer la crónica rápida y ya a dormir, que mañana a las 5 y pico de la mañana he puesto despertador. Pues claro, el de Senue lo abren a 6 y media y nosotros hemos a 7 y media, entonces es un poco justo. Entonces lo que vamos a hacer, hemos garrapiñado, mira, lo voy a enseñar, gracias Gabri, hemos garrapiñado aquí plátano, jamón y tal, y mañana nos comeremos eso y luego iremos allí, picaremos algo dulce, un café o dos así, servicio... Y salida, ¿eh? A por esos 51 kilómetros con casi 2.000, ¿no? Aquí tenemos el perfil, más o menos. Aquí tenemos el perfil. Nada, ahora miraremos la clasificación general. Creo que hemos quedado cuarto o quintos, porque al final, bueno, el recorrido es muy guapo. El problema es que era muy de noche. Y claro, tú imagínate. El Alex, tío. Tío, ¿no te puedes callar un minuto, Alex? Bueno, entonces, claro, imaginaos la movida. Yo he salido muy fuerte, he salido con el que va a ganar los tres días, lo tengo clarísimo, que es el que ha ganado de hace dos años y es un tío que corre muchísimo. Me he puesto detrás suya y, bueno, todo el rato subiendo, bajando. Me he puesto las Scott Speed RC, que son de carbono de asfalto. Y, hombre, patinaba todo, pero bueno, se han caído mucha gente y yo me notaba bien, ¿sabes? Un poco pista patinaje. Recorrido, como digo, muy guapo, sube baja. Y nada, y nos hemos perdido justamente pasando el río. Y claro, con el track pues te ponía que era por un lado, pero no lo veíamos. Y claro, y luego ya nos han pasado el grupo de atrás y hemos ido con ellos hasta el final. Y nada, y hemos entrado ahí todos sprintando, pero claro, al final hemos entrado con los que iban un minuto más detrás nuestra, porque por el tema del COVID estamos saliendo cada minuto. Y entonces pues eso, al final cuarto o quinta posición, tenemos que mirarlo. Y nada, pero bueno, que te metan 50 segundos no es nada del otro mundo. Así que mañana vamos a ir a disfrutarlo. Ha llovido, mañana dan lluvia bastante. Así que nada, disfrutarlo. Así que nada, aquí que están estos que más ruido no pueden hacer. Uno se da golpes, el otro no sé qué está haciendo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Eso qué haces con eso, tío? Rumanía. ¿Qué haces con eso? Te creces el pelo, tío. Dile algo, Gabri, tío. Con esta gente no se puede grabar. Llévame a mi casa. Juanma, ya, tío, diles favor, algo, tío. Son mayoricas que yo, tío. Son mayoricas que yo, tío. Es que de verdad. Me está molestando. Madre mía, tío. Bueno, nos vamos a dormir, que aquí pica, pica, pica. Pero a las 5 de la mañana ya verás que no se ríe tanto la gente. Buenas noches.